keep it moving, come on and keep it moving. Keep it moving, come on and keep it moving. Where's my dog? Right back up in your motherfucking head. Right back up in your motherfucking head. This is the King of Dusty. Down to the money down the street. Las petroleras tienen grandes negociados con el gobierno de la provincia de Neuquén y por eso y le dejan mucha plata a la provincia de Neuquén, que no es la que le deberían dejar mucha más, pero por supuesto al tener esos convenios firmados hasta el 2027, mandan la batuta muchas veces conjuntamente con el gobierno provincial, digamos que digitan las políticas muchas veces. No nos olvidemos que nosotros estuvimos gobernados por 8 años por Jorge Omar Sovich, que ha sido el gobernador que hemos pagado muy caro, digamos, su estadía en el gobierno, que él ha sido un aliado estratégico absolutamente de las petroleras, ¿sí? No solo ha negociado la continuidad de las petroleras acá en la provincia y muchas veces sobre territorio mapuche, sino que además todos sus amigos, los jueces y todos tienen muchas acciones en esas petroleras. Esta provincia tuvo o tiene todavía, no sé, un poder judicial, digamos que a lo largo de los 8 años de gobierno de Sovich fue emputeciéndose al punto tal que era imposible lograr justicia. Mirá Teresa Rodríguez, mirá los manejos que hicieron con el caso Fuente Alba, por decir, digamos, algo que está separado por 10 años de distancia. Inicio el castigo a los asesinos. Soy tu zapato. Esa situación así de plafón en que ya no es correcto, ya no trae votos, ya no nada de todo eso, acudir a las fuerzas represivas y hay como una especie de discurso de respeto. En ese momento se ve que las empresas se han encontrado cortas de aliados y bueno, que si ya no pueden por ahí accionar a través de las policías, bueno, contratan sus propios matones. Frente a respuestas que debe dar el gobierno provincial frente a un conflicto social, el gobierno no responde a través de sacar a la calle la fuerza pública para que medie, digamos, en ese conflicto entre partes, sino que aparecen, digamos, los punteros en escena. Y aparecieron, digamos, los famosos cascos amarillos que se habían disfrazado de trabajadores de la UOCRA y, bueno, tuvimos compañeros heridos, golpearon a mujeres, golpearon a hombres, golpearon a dirigentes y estos compañeros supimos después que identificaban a muchos de esos cascos amarillos como punteros del Movimiento Popular Neuquino. Sí se puede con claridad acusar a los matones de la empresa y también a una nueva metodología. O sea, las empresas arman a matones, los incitan y las empresas quizá también van a buscar la gente de los planes o los desocupados y en una forma que es aberrante, los incitan también a accionar contra otros grupos que son de su misma clase social, los mapuche, la gente del pueblo, bueno, esta otra gente del pueblo impulsada y financiada por la empresa es la que ha llevado hechos de violencia en Picún Leufú. ¿La amenaza cuál es?
decir frente a un conflicto como el de que está sucediendo ahora en Picún, en donde una parte de la comunidad de Picún está desocupada? Algunos responden al movimiento popular neuquino. ¿Qué dice la petrolera para generar el conflicto entre la comunidad y los mapuches? Si los mapuches nos siguen cortando el acceso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos de la localidad. ¿Qué hacen los desocupados? Se levantan en contra de los mapuches. Y una lucha que se tendría que dar entre toda esa comunidad de Picún-Leufú está como desdoblada. El conflicto de Picún-Leufú fue muy propagandizado hacia afuera como el conflicto entre la comunidad y una petrolera. Nada más cerrado que esa situación, ¿no? Este es un conflicto que el Estado ha instalado dentro del territorio comunitario y es necesario que el Estado asuma esa responsabilidad para modificar la situación. Desde que la empresa Piedra del Águila llegó y se instaló en territorio comunitario por aprobación, concesión otorgada por el Estado, han creado un clima de violencia tremendamente grave dentro del territorio de la comunidad y en la localidad vecina. Se le ha hecho creer a la comunidad que son los responsables de esa situación de violencia, que son los responsables del grado de desocupación de la localidad de Picún, que son responsables de poco más de la situación grave que vive la empresa, no poder estar trabajando, cuando la situación es totalmente distinta. A la comunidad se le transformó la vida y lo están haciendo vivir en una situación de tanta tensión, de no estar durmiendo lo que corresponde, no estar viviendo como se vive, no estar cuidando los animales como se tienen que hacer, en función de que una petrolera pretendió instalarse a sus anchas solamente con el consentimiento del gobierno de la provincia. Entonces, donde hay una ruca que se le incendió a la comunidad, donde le incendiaron un auto a la comunidad, donde los apedrean cada día, donde se los prepea con la policía. Yo lo llamaría para empresarios o para los empresarios, y con esto no estoy diciendo que no haya para policía. A lo mejor hay también estructuras parapoliciales que encuadran a estas personas y creo que sería el momento de iniciar a fondo una investigación para llevar a los culpables a juicio y castigo, porque lo que están haciendo es doblemente grave.